Sale una monga y después sale el rol. Una media horita de monga. Para ahí. Porque ya le dije al demente que iba a estar en la monga y después sale el rol. Así que armate uno, Juan. Juan. Así que armate uno, Iván. Iván. Así que Juan. Dale, dementardo, chupapija. ¿Tanto te va a gustar el pene? Flow sabe nada. $1. Capo, dame un maletín. Flow, hijo de puta, ¿quién sos? Pedazo de troll. Pensé que eras el Quilato, pero puede ser que seas el Quilato o puede ser que sea uno de mi equipo de trabajo que tiene una cuenta que se llama Flows o puede ser alguien muy cercano a mí que me está troleando porque me está tirando nombres de canciones que no salieron. Flows, da la cara, hijo de puta. Puede ser que seas Lauti o puede ser que seas el Quilato. De mi vida, amigo. Me corté toda la boca. O sea, ya tenía cortada la boca, pero. Concha de tu madre. ¿Cómo le dé la boca? No, ¿cómo? Cuando juegues al Among Us, vas a cliquear en tu cara en el Discord, así se agranda tu cámara y se ve bien en tu. Excepto tengas dos cámaras. Si tienes dos cámaras, estoy pillando todo esto al pedo. Y No, yo estoy streameando igual con. pará. ¿Cómo se dice? No, Como capturando tengo dos la cámaras, pantalla boludo. completa, así que no hay problema. Cambio y pongo cada Sí, rato. lo que pasa, Lit, es que cuando. Tipo, cuando estés jugando, no se te va a ver a vos, porque va a estar arriba el Claro. Among Us. No, Si sí, tenés bueno, la sí, dos cámaras. se me ve igual, mirá. Tengo. Tipo, si yo muteo la cámara, se me A ve ver, ahí pará. al costado. Mirá. Ahora estoy jugando con la cámara muteada, ¿ves? Mirá, ponete A ahí ver, mi stream. ahí entra tu destino, a ver. Mirá. Tap. Y poner la escena del Among Us, ponele, si lo Ahí estuvieras está. jugando. Esta misma, porque tipo todas las escenas son capturando la pantalla. ¿Entendés? Ah, ¿Ves? igual, te diría que la ponga. No sé cómo hiciste, pero bien ahí. Te diría que ponga. Es un hacker, pa. Está en next level, me parece el Lit, amigo. 400 Increíble, seguidores, Lit, pa. amigo. ¿Lo viste, duende? ¿Lo viste, duende, no? Mirá. No sé qué es lo que hizo, Se pero. le ve la cámara en todos lados. Escuchá, ponela Se le va abajo a en el cámara en todos medio, así no lados. se te ve la. Ya Ah, se ve el codito cuando cierto. lo Sí, pasemos. sí, sí, sí. O poner una imagen si querés. No, Ahí hey, está. ¿dónde se le ve la cámara perfecta? No sé cómo hizo. Soy hacker, padre. No, la tiene Tremendo. durísima, Lit, la tiene durísima. Se me ve re para que se me ve. ¿Hermano? Le puse el mic de la Pegale cámara. una. Se va, ahí está. Ahí está, tenía una ahí apoyadita. Pará. Tenés el mic de la cámara, cambiate Ok, al otro. ahí va. Porque si no, parece que estás dentro de un tupper galáctico. Vos podés hacer lo que quieras, Goncho, sos un genio, sos un genio. Gracias, amigo, gracias, boludo. En serio que me. Anda Bueno, si vos donde me lo quieras. creo. Lo creo posta, es No como cuando tenés me lo decía. límites. En serio, me lo recreo encima. Creala donde quieras, genio. Creala donde vos quieras. Manejala, genio. ¿Qué te vamos a decir a vos, genio? Un pitillo, Darko. Un pequeño pitillo, ¿no, No, Darko? es tabaco, amigo. Yo no estoy jugando. Nadie te dijo Somos nada. siete, ¿quién falta? ¿Quién falta, eh? Ahí está, ocho. No, empecemos a insultar tampoco. No, es que es ¿Qué temprano. onda? Yo ya estoy Sí. ready, ¿eh? ¿Ya le metemos o cómo es? Y Te mandé estamos, Lit estamos. Yo, por. 8 días, Ah, estaba continuamos. haciendo cosas Mandé de Instagram, ¿no? ¿No? por el grupo de Instagram, fíjate. Sí, señor. ¿Escena? Todos los Che, outfits, amigo, amigo. ¿es Europa o qué La onda? mierda. Sí, Europa, Europa, bro, Europa, sí. Europa, Europa. Ojo, ¿Quién me me está dando preguntó? con las escenas. Si necesito Las ayuda. cámaras, sí, y las cámaras y todo eso. ¿Esa ¿Puedes ir ayuda? a recomendarme un diseñador? No, boludo. No, boludo, Estás ahora. entendiendo, amigo. Para cambiar la escena y que se te vea bien la cámara del Discord y en el No, en tranqui, tranqui, eso lo tengo preparado ya. Me Listo, va. recomendaba un Épico. diseñador de la madre. Che, ¡Eh! Sí, el diseño de tu boludo, canal no es una poronga. ¿Necesitas tengo. ayuda, boludo? Carretera. ¿Qué, amigo? Te compro violeta, pa. Ya.
Opa, hay traidores. 50 pesos. Opa. Opa. Carretera, yo sé que quiere el naranja. Sí. Sí, me dejan naranja. Yo te lo doy, Carre, yo te lo doy. Gracias. No, tomá, querés salir. Te gasto. Esto me encanta. Estamos todos re amables, boludo. Después de una partida no nos vamos a ver colonia, palo. Seba, ¿vos estás bien? Sí, amigo, no. Un poquito tímido, viste, me cuesta arrancar. Acá en mi chat me están pidiendo, me dicen, digo, pará, van con toque, boludo. Modo emote, mandala. Modo emote, mandala. Ah, por favor, sí, mande. Modo emote. No, suerte. Mira, acá nos muteamos, ¿no? Eso como siempre. Yo me cierro el chat. ¿Me escuchan? Hola. No, listo, piola, estoy muteado. Porque si no, amigo, imagínate. La de la otra vez me tocó el impostor y dije, ¡vamos, soy impostor! Y resulta que estaba desmuteado, boludo. Me remandé al frente y me sacaron a la mierda de una. No, listo, me mataron. Darkos, Osculord, Carretera, Darkos. Es Darkos, porque está FK. Sos vos, Darkos. Sorete con coso gris en la cara. Sos re vos. Me hago esta. No, ¿qué hice? ¿Por qué apreté escape? ¿Acaso soy un gilipollas, rey? Listo. Voy a votar que es Darkos. Porque el chabón se quedó AFK. Y me cerró la puerta en la cara. Listo, es Darkos. Listo. No tengo ni una sospecha. Ole, mira él. Era él también. Darkos y Beto. Juntos son Betarkos. La fusión perfecta de dos asesinos, hijos de mi puta. A ver. Osculo. Es el Osculo. Ojo, Osculo. Me regalé, sí, mirá. Uy, me iba a matar, era él. Son Darkor, Osculo. De A, porque decía Osculo. Son Oscu, Darko y Beto. Listo, ya se los tengo a todos. Uy, ¿qué me cerraba la puerta, gato? Barra pegar piña en el medio de toda la cajeta. Bárrame. Le rompe la cola de toque. Es Beto, amigo, pero ¿cuál hay? Yo sé que es Beto. Y me la banco igual, porque yo voy directamente al muere, vos sabés, papo. Ahora acá no me va a matar porque estamos una banda. Somos una banda, pa, una banda. Andamos roleta en la camioneta. Esta tarea es una mierda. Andamos no. Upa, duende. Qué suerte que esta noche voy a verte. Me meto en la alcantarilla. Arre. No, amigo. Mataron al que. Al sospechoso. Buenas. ¿Qué onda? Me acabo de encontrar el cadáver de Darkos en administración. Ay, qué triste. Durísimo. Fuerte. ¿Alguien tiene alguna info o van a seguir haciéndose los boludos? Yo estaba en seguridad con... Qué raro es esto, perdón, qué raro es esto. Dale. Es raro. ¿Con quién estaba en seguridad? Ah, cierto, que estás en la cámara. Yo no estaba con vos, no. No sé. Recién estaba con él en seguridad. ¿Cómo era? Yo te di pasar. Yo estaba trabajo con alguien en electricidad recién, tenía un gorrito de cumpleaños, creo que era Seba. Yo estaba en navegación. ¿Cómo era? Yo estuve navegación con Carrera un montón de tiempo. En electricidad, sí, estuvimos juntos laburando de 10. Ah, bueno, entonces se puede tomar en la nave, ¿no? La birra está bien, sí. Sí. Entonces no fue nadie. Ahí está. Se suicidó. Disculpame. No, disculpame, Beto, pudiste haber sido vos y reportarlo. No, señor, no te lo puedo permitir. Ahí está, boludo, me había olvidado que era con cámara, yo estaba ahí recolgado, boludo. Igual, para, siendo honesto, sí pudo haber sido yo lo pude haber reportado, pero no es el caso. Yo recién me di cuenta que estoy muteado. Vamos a creer en Beto de Buenos Aires. Yo hice todas las tareas de electricidad, hice como tres, al lado de Led Kila y al lado de alguien más. Había un montón de gente. Yo lo vi varias veces. Un montón de gente no podías matar, ¿no? Ahí yo te vi a vos de mente, que estabas en almacén. Por eso me parece raro que hayas dicho que estabas allá en seguridad recién, pero... Igual yo confío en el de mente, Mirá la cara que tiene. Tremendo atrevido, encima tiene lentes, se hace ahí el niño de cosplay de niño estudioso. Tremendo asesino debe ser. En administración. Ok. Qué poco detective estás, duende, ¿Qué pasó? Pará, yo dije, yo estaba haciendo la tarea de electricidad. No, yo estaba haciendo tarea de electricidad y me quedé a último momento ahí con Seba adentro, así que no vi nada, no tengo mucho para contar. ¿Carrera dijo dónde estaba? Yo estaba en navegación. Dijeron todos, pero...
Estuve con Carre un montón de tiempo laburando en electricidad. Sí. Tuve miedo porque estábamos solos y encima se nos cerraban un montón de puertas. Sí, después falló el reactor y yo lo fui a arreglar. Bueno, no sé qué hiciste ahí. Sí, no, estaba dando para hacerte la segunda hasta que lo arreglaron. Después estuve pasando la tarjeta y demás, todo en orden. ¿Qué decís? Estuviste en todo el mapa, dijiste que estabas, amigo, en seguridad recién. Yo estuve todo con la cámara. Antes de encontrar el fiambre, yo te vi en el almacén. Te siento como que no voy a poder meterme a palo porque apenas mato uno me voy a cagar de la al lado almacén. ¿Vos vas de almacén a administración? ¿Yo voy de almacén a seguridad? No, conectado. No, vos te parece. ¿Alguien está escuchando esto? Bueno, pará, de mente, vos estabas mirando. Ah, ahora que me acuerdo, yo tengo una duda de Oscar. ¿Qué pasó con Kero? ¿Qué pasó con Kero? Secuenció en una. Yo me di una secuencia con vos, pero. Resecuenciaste. Sabía que ibas a ver la rara, pero te juro que no fue nada. Vos hablabas de cuando entraste a la administración y pensaste yendo y volví a entrar. Claro. 5 segundos. Y lo vi en el mapa. 5 segundos off-roll, a Keru se le salió la partida directamente, acabo de ver. Igual Keru había muerto ya. No, sí, pero igual, se le salió. Okay, no tenemos nada. 10 segundos, 10 segundos. Sí, yo esquipeo. Yo voy a esquipear, pero no tengo nada. Perdón, Tenemos. Si Duende estaba en electricidad con alguien, este estaba con este y Goncho, vos estabas solo. No, demente. ¿Y vos no viste por la cámara? ¿Demente? No, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? ¿No viste por las cámaras? Sí, si estaban al lado mío. ¿Qué te importa? Yo dudo mucho el demente. ¿Qué te importa, tío? Qué suerte. ¿Cuánta gente somos, mods? Que no veo hace rato cuántos somos. ¿9.500 a la mierda? Éramos pocos y parió la abuela. Buenazo mi chiste. Dale. Hojas de mierda. No, listo, soy pollo. Pero como dijo un sabio, por más que sepas que sos pollo, no dejes de limpiar. Porque los que no limpian son basura. Perfecto. Mirá cómo les hago la papa a los muchachos. Para que el motor no se electroecualice carbohidrato. ¿Qué estoy diciendo? No sé. Soy un móvil. Ojo que yo terminé toda la tarea, pa. Tan fácil, che. No, mataron a Kenny. Hijo de puta. Bueno, muchachos, a ver, esperen que estoy acá cambiando el plano. Deme un segundo. Ahí estamos. Buenas. Compañeros, ¿qué tal? Un gusto, Sebastián es mi nombre. Acabo de entrar a la zona de cámaras, estaba haciendo el mismo test y el asesino se abusó del demente en zona de cámara, lo encontré partido a la mitad. Estaba sin camisa, que la camisa se la llevaron, Estaba sin camisa. Ah, la Florida estaba buena igual, Sí, estaba buena, la verdad que buen gusto. El asesino un hijo de puta, pero buen gusto por el tema de la camisa. Ok, Duende, ¿vos qué estás haciendo? Yo, la última tarea que hice, la hice en navegación. Yo estaba al lado de él. Y estaba yendo a reparar para el otro lado, digamos, pero... Yo la última vez que lo vi al duende... En los últimos momentos, digamos, ¿no? Antes. Sí, yo fui unos 20 segundos, digamos, antes de que lo encuentre, lo vi al duende yendo para electricidad con demente, pero es lo último que vi. Yo no vi nada, nadie, en toda la partida no vi a nadie. O sea, literalmente hice creo que 4 o 5 tareas, o sea, me quedan solamente 2 tareas para hacer y no vi a nadie. ¿Por dónde? ¿Por dónde fuiste? Desde que empecé. Fui, el circuito fue tipo de la derecha, abajo y a la izquierda. Y hasta prácticamente toda la izquierda. Ok. Pero no, a mí me pasó lo mismo. Desde que comencé la partida me fui. Estaba muteado, qué boludo. Y no vi a nadie. No, que la yo última... recién estaba en almacenamiento. Hice la de tirar la basura de abajo a la derecha, llené el tanque y reportaron. Ahí al toque. Yo terminé todas mis tareas. Hice... No, porque hice todas las otras y eran casi las últimas que me faltaban. Me faltaba una sola a mí.
Nadie se acuerda de la derecha, que era lo único que me faltaba, y terminé todo. ¿Algún movimiento sospechoso que estaba configurando todo? ¿Enfermería y electricidad? Yo vi a Osco entrar al ala médica, pero es todo lo que puedo decir, pero no sé. ¿Por qué estás ahí, Goncho? Ahí quieto en la entrada de ala. Me estaba escaneando, y les voy a explicar el por qué. Me estaba escaneando y se apagó la luz. Beto es inteligente. Beto, me puse en la puerta y dije, si algún comeojete sube para dejar de salir del ala médica sin haber ingresado, es que es un hijo de puta. Pero no pasó eso, así que me fui. Pues, ya está. Muy bien, muy bien. Igual, si no estoy errado, faltan pocas tareas, ¿o no? Bien pensado. Sí, pocas tareas. Y también quiero decir que estuve un rato con Beto, digamos, en cafetería, hasta navegación y... Nos hemos estrechado la mano y todo. Hubo oportunidades amplias. Yo terminé absolutamente todas, así que espero que termine. Dos tareas nomás. Yo una y termino. Finish. Okay. Bueno, vamos a trabajar. La misma. A laburar, muchachos. Felicitaciones a la nave, muy trabajadora. Gracias. Sí. Esa es helada por aludido, ¿viste? Mal, y vos no podés trabajar porque sos tremendo asesino encima. ¡No! Por favor. Che, ¿pero qué? ¿Una banda de tiempo libre? Ah, no. Si esquipeás, recorta, digamos. Si todos votan, se corta claro, el tiempo. Claro. Güey, ¿qué onda que empezamos sin luz? Me van a matar, de una, fija. No, mi peor enemigo. No, mi peor enemigo. No, por favor, no hagas la de siempre. Ahí está, putita, cómo te gusta hacerme sufrir. Ojo, ojo al piojo. Che, ¿se me sumó una tarea más o estoy flasheando colores? No, osculo. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pilla. Ay, ojo. Listo, pa. ¡Qué tonto que! ¿Me mató? Enfrente de todos. ¿Quién? Amigo. Pero éramos tres personas. Ay, no me la conté que eran tres personas y era nuestro asesino. No, a mí. ¿Aló? Upa. ¿Oli? ¿Cómo va? Yo me confié porque había tres. Perdón, me cuesta un montón. Hola. Sí, a mí también, a mí también. Buenas. Hola, ¿cómo están, tripulantes? Estaba haciendo mi última misión, que era la del Simón Dice. Ya está, las terminé. Me fui un ratito a cámaras. Me crucé ahí a Beto en cámaras. También estaba Lit. Una pregunta, si estoy muerto, ¿qué hago? Saca la cámara. Si estás muerto, puedes tapar la cámara o okay. Y bueno, mutearte. ¿Cómo la cámara? Mucho bueno, no. O desactivarla. La desactivas en la llamada, es el botón de la izquierda de abajo. Muteate. Bueno, se fueron. Murió. Esto fue lo que pasó. Se fueron. Beto se fue para abajo porque se cortó la luz. Lo vi irse para abajo, Lich se va para arriba, voy yo también para abajo, atrás pero de Beto. Callate, y cuando llego a... Lo veo pasar a Oscu por electricidad, subiendo pero así, cerra el orto, por el codo izquierdo, asesino. Y cuando bajo estaba el cuerpo de Beto partido al medio en la entradita de electricidad. ¡Qué mentira, asesino de mierda! Sí, en la naranja sos sí, vos. De mote, sí, yo ahora tengo dudas, o vos o del duende, pero creo que Goncho había dicho que duende no era, tipo lo afirmaba. Sí, pero si sos vos, Goncho. Así que yo creo que confío en ti, porque yo solamente confío en Goncho. Goncho, vos lo remataste, Goncho. Lo que me parece demasiado raro es que pasaste por ahí y no reportaste el cuerpo. Yo no pasé por ahí, yo no pasé por ahí. Goncho, está corta. Duende y vos atrás. Pero vos pasaste por electricidad. Yo venía abajo. No, yo seguí para la derecha del todo, no pasé por electricidad, de hecho. Si yo te crucé en el codo izquierdo bajando de arriba. Sí, en el codo sí, no entré electricidad. Pero están discutiendo entre asesinos, bro. ¿Qué se hacen los pelotudos si me mataron entre los dos haciendo un... No me cierra lo que dice. O sea, yo me lo crucé. El cuerpo estaba en la entrada de electricidad, partido al diome. Y yo venía de arriba, o sea, de seguridad. Bajando. Y me lo cruzo a Osco en el codo izquierdo. ¿Cómo llegó ahí sin pasar por electricidad? Yo te crucé ya pasando electricidad, tipo. Por eso, pero en el codo izquierdo tuviste que pasar sí o sí por electricidad y ver el cuerpo. No sé, yo no fui. Capaz que Seba y Damián pueden aportar algo más de info. Sí, no, yo la verdad. Yo la verdad no tengo nada que aportar. Estuve haciendo misiones porque me quedaban cuatro y estaba cagado de que sea la persona con más misiones a realizar. Pero a ver, lo que está diciendo
carrera sobre Oscu, llamativo. Si pasó, muy, o sea, llamativo. Pasó por arriba del cuerpo, Oscu. ¿Y vos, Damián, qué decís? Perdóname. Sinceramente no vi nada porque terminé mis tareas, estoy dando vueltas en la mesa de cafetería hace un rato largo y en un momento dije, bueno, voy a las cámaras a ver qué onda, y cuando estaba en trayecto reportaron. No vi nada, o sea, no puedo aportar, amigo, absolutamente nada. Lo que sí me preocupa es que somos, en teoría hay dos impostores, por lo tanto estamos muy jugados. En vez de dar vuelta, mirá, en la mesa, podrías ver cámara. O sea, lo iba a hacer, pero reportaron. Ah, duende. Si matan a alguien, ganan. No sé qué era, Oscar. A mí me parece muy raro, o sea, yo no le encuentro otro sentido. Igual, encima se cortó la luz. Que sea Oscar. O sea, claro, pero yo, no sé, realmente no lo has visto. Para mí son Carrera y Seba, 100% seguro. Para mí hay que votar, pero ¿a quién votamos? Yo, perdón, Duende confío mucho y en Carre también. Yo estuve muy solo con Dami y no me mató. En electricidad y me podría haber boleteado, claro, y escapar por la alcantarilla e irse. Sí, claro. Yo voy a votar a Carrera. Okay, bueno, no, ¿a Carre? No votaron. Votó para solo. Mí si votamos a... Ah, yo no puedo votar, o estoy contra Remil Cabarraña. Y ganamos. No, la puta madre. No, Carre, que es un hijo de puta. Con el mayor de los respetos, Estuvo muy buena. Tendría que haberlo dejar declarar al duende para ver si lo bancaba Carrera o no. No te la puedo decir. No, yo de hecho los quería sacar a los dos. Y de hecho iba a decir, saquémoslo. Es que fue muy clean. No dejamos rastro en ningún equipo, boludo. Muy clean. Yo no maté nada. Yo hice confianza. No, Carre, mi corazón te lo ganaste, pero desde un principio, Sí, lo hice a propósito, boludo. Pero te digo que te defendí a muerte yo. La puta madre. Te maté porque no estaba matando nada, amigo. Entonces dije, bueno, a alguien tengo que matar. Cabe. Yo estaba, boludo, estaba en seguridad y viene el duende. Y se va el duende y viene Carrera y dije, no, me va a matar este y me voy. Y cuando viene el duende digo, sí. Voy a estar a salvo. Estoy a salvo. La pija. Perdón. Creo que tenemos que como que tener más en cuenta el hecho del tiempo de la votación, porque nos colgamos hablando y nos olvidamos. Sí, que mal. Bueno, yo me encargo, si no. Yo no me di ni cuenta. Amigo, no lo quiero ver al demente. Bueno, yo ayudo. Demente. A mí, okay. Sí, hay alguien que tenga ahí el cuarto. Cuando quedan 30 segundos, por ejemplo. Yo creo que se iba a ir con 3 votos. Amigo, ¿cómo dejo de ver a alguien? Creo que se iba a ir. Sí. Yo le iba a clavar a último momento, pero no le iba a igual. Ahí está. O sea, Seba ya lo había votado, Carre ya. Es que pará, no sé cómo pasó, porque perdón, ponga play again, porque ya veo. Vos lo mataste al duende, no sé cómo, y pasó Oscu justo, boludo, por ahí. Entonces me quedó re bien reportar y decir que era él. Yo voy a salir, claro, y entrar de nuevo a la llamada porque no me toma la cámara, me parece. ¿Al duende lo había visto en la secuencia? Yo no desconfiaba de nadie, amigo. Estaba muy rápido, contento, dije, que terminé todas las tareas por primera vez antes de morir. Y cuando estaba haciendo la última me mataron, boludo. Qué hijo de mí. Perdón. Y acá un mod me tira un tip, Benbox, para el Discord muy piola, por si no lo sabe. Que si cliquean en Discord en los tres puntitos de arriba a la derecha... pueden desactivar el hecho de que se vean los participantes sin video. Entonces los que están muertos desaparecen de la pantalla y nuestras cámaras de los vivos se ven más grandes. Está piola. ¡Ah, qué genio que sos, Damián! ¿De dónde es eso? No, es todo de Benbox. No, sos un capo, Damián, gracias. Ah, no lo pensé, sabía, Dami, igual, Gracias, Dami. Yo no lo sabía. Ah, sí. Gracias, yo tampoco. Está bueno. No te dice nada. Falta uno que no puso play again. Puta madre, no presté atención. Fui yo, la puta que me remparió. Que hay tres puntitos arriba a la derecha en Discord que si los seleccionás desaparecen las cámaras de los que no tienen cámara, justamente. Entonces los muertos desaparecen y las cámaras de los vivos se ven más grandes. Allí. Genio, Dami, genio. No sé por qué no me toman la cámara ahora. ¿Qué pasó? ¿A dónde la hace necesaria? A ver, Darko, si no querés jugar con cámara, avisa y llamamos. Todo bien, a poner un niño en el cerebro, rey. No hay problema, boludo. Genio, Benbox, gracias por el tip. No hay compromiso tampoco. ¿Por qué te has ido? Cierra rara de emergencia. ¿Se vio la clave? Vamos. ¿La tiramos? Uy, amigo, filtré la clave de Cheto. Flashé. Igual se moría, ¿no? No pasa nada. Igual estamos full. Bueno, los impostores, pónganlo a Darko. Búsquenlo. No la puedes dar. Mándale. Mándale. Si no la ponen a Darko, es él. Se reía la clave, amigo. Muchas gracias. Suerte. Soy yo. Amigo, no la hice. Lo he bugueado, pa. Te conozco, mandón. Perdí foto. Estoy re bugueado y te rompemos el escroto. No, me re regalé acá, amigo. La puta madre, encima esta tarea es más larga que mis dos pelotas.
reparando el H2O para tener un ambiente más limpio. Olvídate que sí. Ah, mirá, ahora estoy más pillo. No sé qué. Buenas, amigos. No buenas. Pusieron nada. No, mirá. Para, cambio la cena. Para, cambio la cena. Ahí está. Ya no soy. Iba a decir que había encontrado el cuerpito del marrón. Estaba yendo para reactor y se me pintó por entrar a la médica y chequear a ver qué onda. Y me encuentro el cuerpo de Darkus. ¿A dónde, perdón? ¿A dónde? En Ala Médica. Ok. En Ala Médica estaba el cuerpo y bueno, reporté. No vi nada, pero... Che, ¿y por qué estando roto el reactor te fuiste a la Ala Médica? Me sobraba tiempo. Porque es el asesino, boludo. No hay más que mucho decir. No sé, Liquitilla, yo coincido. Y por ese pasillo, Duende, no viste pasar a nadie, porque yo quiero contestar que, miren, puede ser muy contraproducente lo que diga, pero yo estaba en electricidad y estaba solo haciendo las tres misiones de ahí arriba. Si alguien no vio a alguien por el pasillo de arriba o en cámaras, para poder agarrarnos de alguna sospecha. No, yo creo que usó alcantarilla y se fue a electricidad, porque nadie entró a la médica. No hubo nadie, no pasó nadie ahí. Ah, entonces, vos estabas en cámaras. Yo estaba en cámaras. O sea, lo que quería sacar es información de ese lado, justamente. Del lado de seguridad, de que alguien haya pasado por ese lado. En Ala Médica nunca nadie pasó, o sea, se tuvo que meter por la alcantarilla por electricidad. ¿Carrera? Yo estaba con Beto en la administración. Ah, porque no tenía la cámara, boludo. Eso, no tenía la cámara, no, porque yo estaba con vos, pero no tenía la cámara. Confirmo. Che, ojo, me veía a Beto y a Carrera en la administración. ¿Qué? Me arreglé el reactor. Señor calladito Oscu. ¿Revé la cámara? Pará, ¿dónde se revisé? Pará, ¿quién aparece y desaparece? ¿Qué está pasando? Carrera, que está re molesto, boludo. Está re molesto de hoy. ¿Voy a confirmar? ¿Cachaste, asesino? Qué complicado, boludo, la concha. Porque yo estaba con ustedes dos en la administración. Yo te vi, estaba con vos, Beto, que estaba, no sé si subiendo datos o qué mierda. Yo pasé la tarjeta, entró carretera y me fui. Ah, ves, no, pero no te vi porque capaz por el timing, pero no sabía. Yo estaba adentro también. A ver, pero ¿alguien arregló la electricidad? No, el reactor no lo arreglaron porque yo estaba yendo, estábamos yendo para arreglarlo. Yo estaba solo, pero calculo que más personas estaban yendo. Entré a la médica a chequear, viste, rapidito. Entro y se encuentra el cuerpo ahí. O sea, juego raro. Yo lo sé. Es extraño que entres a la médica yendo al reactor, siendo que viste a buscar a morfinita. Che, demente, pará, y la misma que habías tirado vos. Tipo, ¿por qué no fuiste a arreglar el reactor? Porque estaba juntando información, pero yo estaba al lado del reactor, entonces, claro, sí, al lado. Claro, estabas más cerca, entonces, es lógico. Entonces, ojo que también, los segundos seguridad, bajaban bastante, me iba al reactor. Pero mirá la cara que tiene el demente, para mí se quiere seguridad morir. Conecta con la médica. Seguridad conecta con la médica. ¿Nadie más estaba al lado de seguridad que pudiera haber controlado un poco la actividad de médica? Alguien entró al reactor hace un ratito, Yo estuve en toda la partida, amigo, tuvieron la cámara frente. Como siempre. Yo entré a reactor, Beto, vos que seguías adentro de la administración, ¿en ningún momento se apagaron las cámaras? No me di cuenta, boludo. Pero ah, che, por... ojo, no me di cuenta, que te vi bajando por almacenamiento. En la tarjeta, duende, no puedo ver, boludo. Perdón, quedan 10 segundos, Bueno. Yo no tengo nada para decir. Ojo, acá hay dos hijos de puta. Seba está complicado. Sí, Seba está complicado. No, porque era el único que estaba en seguridad, en electricidad. Keru no dijo nada, no he hecho culpa, pero no dijo nada, no sabemos ni dónde estaba, Keru. Así que... Bueno. Sí. No he hecho la culpa. ¿Habló Luisa Rap? ¿Qué dice Luisa Rap? Si puede, me hiere y se aprovecha porque sabe que me tiene si puede. Me hiere buen tema, pa. Muchas gracias, Eric 23. Muchas gracias. Pocas de gracias. No, listo, me mata. Y lo que a mí me mata es que me persigan el niño rata. Seguro que el gato viene y me mata. Encontré un diamante, amigo, soy yo. Estoy repegado. Robo joyerías hasta en el Among Us, pa. Puede ser, pu, esto de mierda. ¿Dónde está, amigo? ¿Está bugueado esto? No, me mato. Uy, no, tengo que ir a iluminación. Iluminada y eterna, enfurecida, litquila. Voy a salvar a mis compas prendiendo la luz.
compañeros. ¿Qué tal? Bánquenme, bánquenme, bánquenme. Esto de cambiar de escena para mí es un montón. Ahí está. Entré a... Hola. ¿Están todos? Hola. Sí, estamos todos. ¿Qué entré murió? A seguridad. Ahí está. Entré a seguridad y me encontré al compañero Duende, si no estoy... Sí, Duende, sí. Partido al medio, en cámaras, supongo que estaba viendo las cámaras, morido. No había nadie más. Anteriormente había... El asesino fue por la alcantarilla. El que entró a la médica fue el asesino. ¿Quién entró a la médica? No sabemos. Ok. No. Se movía la alcantarilla de seguridad. Entonces fui rápido a la médica a ver si me encontraba con el comeojete. Si alguien estuvo por la cafetería y vio por el ala médica a alguien, ese sería. Yo estuve por cafetería, pero no vi a nadie. A no ser que haya pasado de electricidad. No, no. Electricidad estaba. Ah. Yo tengo una pregunta. Porque, Damián, ¿vos de dónde entraste a cámaras? ¿De dónde entra cámara? A no ser que entró por la izquierda. Por la entrada, ¿no? ¿Y por qué venía de la parte de alcantarillas? No vine de alcantarillas. No. Entré y me fui para arriba. No, boludo. Entré, sí, venías de abajo. Venías de abajo y estaba la mitad de Duende ahí tirada. Boludo, entré no digo, entraste. Pero pará, hay algo más curioso. No mató a Duende, no lo vi matar a Duende, lo vi venir de abajo. Hay una misión por ahí, no me enteré. Nada, solo lo sé. Entré y vos entraste después que yo, incluso. Y encima habla re buenito y no está nada enojado, así que es él, fija, es él. A ver, por no tristearse. Damián, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos qué hiciste cuando arrancó la partida? ¿Fuiste por ala médica por arriba y después...? No, me fui a reactor, hice el Simón Dice, donde estuve un rato largo, y después me fui para cámaras donde lo encontré a Duende. O sea, vos decís que... alguien pasó por reactor, arriba. Incluso alguien me habrá visto en reactor porque estuve haciendo el Simón Dice un rato largo. Cuando encontraste a Duende, estaba respirando... Estuviste en el Simón Dice esperando el cooldown de los 30 segundos, ¿no? Porque es una misión larga. No. Estuve en el Simón Dice y lo terminé y después me fui para las cámaras y ahí lo encontré a Duende partido. Boludo, síganme si quieren. Tengo que hacer la misión electricidad ahora que todavía ni siquiera entré. Nadie te va a seguir. Flojísimo el argumento también. No, boludo, pero no puede ser que crean en Oscu. No puede ser que crean en Oscu que entró y no... Ahora está insultando a vos. No hay más duda. Y lo iba a reportar. Ahora le tirás a vos. No le tiro. Ahora le tiras. Ahora tirás caca. Qué raro que no me tires. Porque si estoy afirmando que sos el asesino, tendrías que sospechar que fui yo. No sospecho que sos vos porque entré y vos entraste después que yo. No te estoy culpando en absoluto. A lo que estoy diciendo es que para mí tu culpa hacia mí no está bien justificada. Está haciendo la táctica del buenito. Se está haciendo el buenito. Es él. Está todo bien, pero... Y Oscu se metió a la seguridad y lo reportó Damián. Entonces, Damián Cook ya estaba. Y cuando vio entrar a Oscu Lord, decidió reportarlo. No, boludo, yo estaba en navegación y sentí que Seba se metió por una alcantarilla atrás mío. Alto mal plan. No, pará, demente, ¿por qué me decís eso? Este tiene pinta de que está mintiendo. Este está mintiendo. No lo vi ni una sola vez, pero sé que está mintiendo. Porque típico de mentiroso, ¿cómo habla? Tienen que votar. Ya votaron, ok. Se fue la verga, boludo. No llegué. O sea, no porque todavía tienen tiempo, pero no echen a más sin querer. Hasta luego. Antes de irte, eras vos, ¿no? Eras vos, Garca, ¿eh? Garca. Amigo, yo te juego, los juegos solo para tintear a gente. No te escuché, te juro por Dios que no escuché quién dijiste que era el impostor. Así que no estoy haciendo MG, arre. No, eran esos dos. Dale, tarjeta, dale. Dale. Putita de mierda. Este juego está rebugueado, amigo, no puede ser. Que a veces la haga así. No, ese. Ay, no, estoy recagado, amigo. Ya fue, me voy. No, me encerró y todo, era él. El amarillito me encerró. Buenas, tripulación. Che, creo que no era Damián Cook, ¿eh? Sí, era Damián Cook. No, te hicieron una doble kill.
No, qué doble kill, amigo. No, mataron solamente a Oscu nomás. Ah, Oscu, qué malísimo. ¿Estás viendo las cámaras vos, de mente? Yo tengo una leve sospecha de... Va, bueno, pará, que hablo y que reporto el cuerpo. Ya fue. No, tranqui, tranqui. Si querés decir algo, tranca. Yo tengo una pregunta nomás. Me secuenció ahí el Sebas, que era el que sospechaba en la anterior. Porque yo estaba haciendo una tarea. Vino después que yo... Y yo, como era la tarea de la tarjetita, la hice 5 veces y no me salió. Entonces dije, bueno, me voy cuando vi venir alguien. Apenas él viene, me voy por otro lado y estaba la puerta cerrada para salir. O sea, como si me hubiesen encerrado. No sé si fue él, pero bueno, yo la malflasheé. ¿Quién reportó el cuerpo? No, a ver. Yo reporté el cuerpo. Me hice, dentro de la administración, hice una de las misiones de arriba y después hice la tarjeta de crédito. Yo tengo una pregunta. Demente, yo tengo una pregunta para vos, vos estás viendo las cámaras. Sí, ¿quién estaba saliendo de la zona del oxígeno? Aparte de mí, que me viste tipo pasar para de navegación al oxígeno. Okay. Yo tengo una pregunta por eso mismo, para el señor Querusa. No, usted se tiene que arrepentir de lo que va a decir. Usted se tiene que arrepentir de lo que va a decir. Querusa, una pregunta. Yo ni me lo crucé a Querusa, boludo, todavía. Te vi que estuviste mucho tiempo en administración cuando reparamos el oxígeno. Sí. Hiciste tus tareas. Sí. Después yo me voy a cámaras y veo que venís de oxígeno otra vez a administración. ¿Qué tenés? ¿Cuántas tareas tenés en administración? No, antes, cuando ya estábamos en administración. Antes de ofenderme con tu acusación de mente, voy a decir lo siguiente. Cuando reparamos oxígeno, quedó Seba con Lit ahí. Y ¿en dónde? ¿En abajo o de arriba? En administración. En administración. ¿Y quién era el de arriba? ¿Y cómo sabés que yo quedé ahí si yo no te vi a vos? El que arregló de arriba fue Oscu. Y yo vine a ese lado. No, pará. Vamos, déjame terminar antes. Explícame por qué volvés a administración. Yo a la única persona que vi fue a Seba, a vos no te vi. Yo voy a decir lo siguiente, eso es mentira. Si vos no me viste es porque no estás viendo a tus compañeros. Estuvimos en la administración todos juntos trabajando. Yo me voy a cámara, vos venís de oxígeno y volvés a administración. ¿Qué vas a volver a administración otra vez si ya hiciste la misión de administración? Pero porque quedaron Seba y Lit solos y dije... No fue a cuidar, por la duda. ¿Se había quedado uno solo, Querusa? Igual, demente, ¿hace cuánto estás viendo cámara? Estaba con Lilita, con hace un rato. Ah, entonces... ¿Sí? Está mintiendo. Y es más, voy a decir algo. Voy a decir algo. Voy a aportar un dato más, ¿eh? Poncho, bancame. Voy a aportar un dato más. Cuando vuelvo, que estaba Seba solo, veo para ver... Estaba con el Violeta. Yo el Kila cuando volví no estaba. Estábamos haciendo los dos el de tarjeta, maestro. 20 segundos. No, mentira. Bueno, vuelvo. Demente. Pero igual. ¿Quién salió de las cámaras de mente de oxígeno? Alguien que salió por ahí. Seba llegó después de mí, pero estuvo ahí conmigo. Yo voy a jugar a porque, escuchame. Yo por la duda. No estábamos juntos haciendo el de tarjeta. Querusa está mintiendo, ¿eh? Sí, pero llegaste después. Me está tirando la mente, no tiene motivo, la rata inmunda, boludo. ¿Qué? ¿Votamos o no votamos? Bueno, por la duda voto. El tren del hype. Te subiste al tren del hype, Seba. No me corras con eso. Me están atacando porque soy el nuevito, ¿no? Pero me voy a poner a laburar, van a ver. Che, no llegué a votar o flash, creo que no llegué a votar. No, mío, tengo todas las tareas. Y lo que a mí me mata... Eso por hacer la tarea de mierda esa, boludo, de mierdización. Eso por la tarjeta puta esa. La tengo que dejar para la última, la tarjeta de mierda esa. Uy, listo. Esto me hace pollo. ¿Y acá qué hago? Ojo al carretera. Este es el cementerio, amigo. Este es el cementerio. Acá me hacen pollo. Listo, es el demente. Es el carretera. Me matan, acá me matan. Acá muero. Ojo con vos, Goncho. No confío una mierda en vos, Goncho. Me siento resarpado, amigo, ¿eh? Ah, el Querusalén, hijo de Jesús, nacido en...
Ojo. ¿Qué onda? Buenas. Compañeros, ¿cómo están? Hola, compañeros. Bueno, creo que estamos bastante bien de tareas y no apareció ningún cuerpo. Por eso llamé al botón. Pero vengo a decir algo muy raro. Goncho, estás muteado. Y te quiero preguntar, a ver, Betito, ¿qué pasa con tu taxi que va en reversa y cuando hay que desactivar oxígeno te va para el otro lado? Tony Salucci, gracias por los... Keru, pero... yo estaba en administración, hice la primera de oxígeno y estaba investigando los puntitos en el mapa y vi que había 3 puntitos en electricidad que de repente quedaron 2. Entonces, yo después de arreglar el primer oxígeno fui a electricidad a ver si te habías dejado algún cadáver como en la anterior, que dejaste un cadáver en oxígeno. No, pero nada que ver. Llamando al medio, me das a entender como que vos no tenés el filoso. No, no tiene cero, para nada. El filoso lo tiene cero, me da la carita también. Te vieron desactivar el reactor de arriba, ¿verdad? Lo desactivaste cuando llegamos. Esos tres, que viste. Sí, es verdad. Esos tres que viste vos, Beto. Esos tres que vio Beto. Pará, esos tres que vio Beto en electricidad, éramos Litquila y yo que entramos, después entra el demente, salgo yo. Y el demente entró a ver si yo había matado a Liquila, creo, supongo. Sí. Pegué toda la vuelta por la izquierda y nunca lo vi a Seba. Voy a oxígeno y ahí lo salva de la nada el reactor cuando con el demente fuimos los últimos 5 segundos a... Sí, lo salva cuando nos ve llegar. Lo salva cuando nos ve llegar. Yo quiero decir algo, chicos. Si me creen y si no me creen, van a tener menos chances de ganar esta partida. Primero quiero decir, el reactor de arriba lo desactivé yo. Y quiero decir que cuando comenzó esta partida me fui para cámaras. Bien, bueno, y lo vi a Kirusha que volvió a administración. O sea, una cosa loco. No sé cuántas misiones tiene Kirusha en la administración. Pero, ¿otra más? Pero para un minuto, me estás tirando muy gratuitamente. Y yo como buen tripulante. ¿Cuántas misiones tenés ahí? ¿A qué estás jugando? Terminé la misión. Estoy jugando a investigar un poquitito. ¿Cuántas tenés, Kirusha? Estoy investigando un poquitito, hijo. Vos tranquilo. Vos si querés seguir matando, que ya te vamos a agarrar. Vos tranquilo, hijo. Che, y... no sabemos si el que echamos era asesino, ¿no? No tengo ningún problema de que me sacrifiquen, pero acá el candidato es Kerusha. Si me quieren creer, créanme, yo voy a votar a Kerusha. Pero estamos entre ellos dos. Sí, escuchen, estamos entre ellos dos. ¿Votamos a uno o esquipeamos y terminamos las tareas? Va, yo ya fui con Seba, Para mí es Seba, pero yo no me voy a tirar. Todavía, para mí, al que sacamos bien fue a Damián. Y si Damián es uno solo, anda juguete. Si es falta que vote Lich. Damián era una mierda. Si me quieren sacar, sáquenme. ¿Listo o qué? Vayan por Kerusha, chicos. Bien, yo le voy a... Ya arranca. También puede ser. Ojo. A ver, no. No era él. No me la conté de Iner. No, amigo, ¿qué onda? Hay una banda de... Uy, Beto Casella. Ay, no, Beto Casella, pará, Beto Casella. Corre más rápido que Jorgil. Dale, que se gana. Dale, pa. ¡Ay, carretera no! ¡Ay, amigo, qué paja cuando veo a alguien pasar por el lado mío! ¡Uy, es Beto Casella! Beto Casella se tomó el palo. ¡Ojo, el Beto Casella! El de menta. ¿Dónde son mis tareas, amigo? Las que me marca. Uy, amigo, re lejos. Uy, está re lejos. Damián Cook. No, nada que ver. Viva. Acabo de hacer la play de mi vida, digo. Les digo. Viva la patria. Imagínense que esperé que todos se vayan del lado izquierdo para ir a activar el oxígeno. Espero, y cuando viene uno a arreglarlo, pum, lo hago mierda y no llegaron, boludo. La venía pensando, pero no pensé que me iba a salir. Carre, sos un genio, Carre, porque se empezaban a tirar entre ellos, nadie te nombraba directamente, sos un genio.
Amigo, yo en un momento dije, me llevo a equivocar con Damián y ya está, amigo. O sea, soy un retrasado. En una se quedaron. Estuve muy mal en salir de la alcantarilla. Todos en electricidad y ninguno mató a ninguno. Y yo dije, no, es que no maté, boludo. Preferí no matar. Oh, para que entró un. Ah, se llenó, Son los lentes, son los lentes. Beto de la. ¿Pero quién se fue? ¿Qué pasó? Hago otra. Ok, dale. Dale. Betito de la Plata. Carré. Sí, yo carré. Digo, cuando lo mataste a Querusa, era. Igual te salió ganando por la saboteada. Pero sí, sí. Vas a dejar a la mierda, amigo. Tengo una banda de clones. Ven, baño. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Hay tres liquidillas. Europa también, ¿no? Ah, hasta la próxima. No, ¿sabes lo que hice? Antes de la última llamada dije, cuando con el demente estábamos acercando al oxígeno y quedaban 3 segundos, así que como que perdíamos. Se me saltó la chip y dije, tengo que hacer esa, porque matando me van a descubrir. Y dije, en otra ronda la hago. Esperé a que se vayan un par a la izquierda, se fue, uno reactor. El demente en cámara, listo. Corrí a la derecha solo, lo salté y dije, el que venga a salvarlo de este lado, lo hago mierda y gano por tiempo. Y me salió, no sé qué. Fue buenísima. Porque sí, ¿Tengo que hacer un nuevo server? Che, a mí no me entra. A mí tampoco. ¿Tenemos que hacer uno nuevo? Goncho pasó el código en Instagram, pero no me aparece. Okay. Capaz que lo hizo en Norteamérica. Para mí también lo hizo en Norteamérica. Ah, rompe todo, hija. A ver. Hago así. Lo hizo en Norteamérica. Lo hizo en Norteamérica, ¿eh? Ok, listo. Bueno, mejor. Che, yo me juego esta y después me voy. Así que si quieren, ahí vayan preguntando si viene otro. Está Lucho Mellera. Me encantó. Dale, hija. Va a romper todo. Ahí vamos. Está el chabón ready para entrar, porque si no me voy ahora. No, la próxima. Una gana de irse tenía Lee. Se quería dormir, ¿viste? No, boludo. Estoy podrido, ¿no? Server europeo, dice. ¿Europeo, entonces? Esta última no me entra en Europa. Es NNA. Listo. ¿Para qué puso server europeo? No, ese fue el anterior. Norteamérica. Seba, me dicen por acá que pongas el modo emote cuando arranca la partida. Muchas gracias, Gaby Kiss. Ahora es que la ponen en modo emote, ¿eh? Dale. Somos 10, mandenlo. Me mataron el chat, chicos. Suerte, muchachos. Pará, qué rapidez, boludo. Pará. O al asesino, por favor. Suerte. Asesino, amigo, la puta madre. No voy a festejar mucho porque estoy en cámara, la puta madre, estoy en cámara. Ay, estoy en cámara. Ojalá que nadie sea tramposo y me esté viendo por la cámara, porque olvídate que me recontra en casco. ¿Con quién soy asesino, amigo? Rompo oxígeno, no se rompe oxígeno, ahí está, rompí oxígeno, listo. Me hago el que hago esa tarea. Vengo para acá a agarrar al duende. No, eran dos. ¿Qué? ¿Se la guió? ¿Puede ser que se la guió? Me hago el que hago esta tarea. Pingui. Cierro la puerta. Ya, si el que estaba haciendo estrategia el chabón. Hay una banda de ping, ¿no? Sí, amigo, ¿sabés que viste el transportarse a dos? Veo todo teletransportándose, boludo. Se le salió a Beto, boludo. Tengo 1294 de ping. Creemos en Europa. Ahí bajó una banda. Ahí está, ahí vi a uno y no acoso. ¿Seguimos en esta o qué? No, creamos porque se están yendo. Yo seguiría acá, Yo seguiría acá, ¿no? Pues todo, boludo. No porque sea el asesino. ¡Gané! ¡Manga! ¡Me voy invicto! ¡Me voy invicto! ¡Manga de puta! Aparte, la rata dijo recién vi a uno. Sí, me clavaste el puñal por la espalda, basura. Encima era re mala tapa eso, ¿viste? Dije recién vi a uno cuando te maté a vos. No huyó, boludo. ¿Qué pasa? Que habías creado en. Ah, ahí está, Europa, ahí está. No, Norteamérica, no sé qué pasa. La anterior fue Norteamérica, sí. Che, puedo hacer esta. Mirá, vamos a hacer esto. Si yo entro y soy impostor, me quedo y si no me voy. Ah, Regil, ¿viste? Vamos a jugar. Encima se remandaba al frente. Ahí está, está en Europa. Ah, qué boludo. ¿Qué habrá pasado con el ping? Zarpado, en un momento lo tuve en 4000 y pico. Sí, boludo, yo los veía todos teletransportándose, amigo. Y Goncho me intentó matar.
Ya estaba sospechando de duende porque de lo que se tepeaba no sabía si estaba subiendo o bajando. dame el rosa, Oscu. Dame el rosa porque te lastimo. No se peleen. ¿Qué tenés para atacar? Re atrevido. Mando. No, dame amigo, rosa, soy negro. No. Te la doy rápido, dale. Piquéle. Pará. Uf. Casi te lastimo. Pará, empezó rápido, what? Qué bronca, amigo, la puta madre que lo remil parió. Una que me toca asesino después de mil, boludo, y ahora soy un tripulante chupaverga. Concha de la lora, boludo. Qué paja. Mirá, encima me mata este chupapija. No, ¿me puedo ir, por favor? Concha de la lora. Lo regiteaste. Vale ahí, boludo. No me la conté, que estoy cagado por un electrocardiostato. Ya está, saquen el modo de monte, amigo. FF. No, encima ni mi cadáver. ¿Qué tal? Ufa. Hola. Esperen que cambie la cena, Esperen que cambie la cena. Buenas. Uy, esperen que tengo la pantalla completa. Estoy, hice cualquier cosa. ¿Quiénes son, no? Estamos enfermos. Murieron dos. Murió Lit y Kerusa. Sí, yo entré en administración y encontré un cuerpo blanco que... Litkila Fit código F. Nada, entré en administración, venía de electricidad. ¿Dónde después... ¿Administración donde pasas la tarjeta? Okay. Sí, ok. Sí. No, bueno. Pero yo estaba en escudos y estaba yendo para el lado de almacén y me pasaron uno, pero no sé si era Seba o estoy flasheando de alto. No, yo estuve en electricidad un rato largo, fui directo ahí para hacer primero esas porque siempre te hacen pija. Entonces me fui a hacer esa, después pasé al almacén y bueno, ahí después llegué a la administración y encontré el cuerpo de Cruz en el medio de la sala, ni siquiera en la tarjeta, sino en el medio. No sé si alguien vio algo. ¿Estoy ahí viendo las cámaras? Yo tengo algo de info, no estaba viendo las cámaras, pero sé al 100% que Oscu no es porque estuvimos juntos en navegación y después él se quedó abajo en escudos. O sea, del principio de la partida que estuve al lado de Oscu y si murieron dos personas, él no pudo haber sido. O sea, él no es el asesino porque no mató a ninguno de los dos. Ok. Y vos tampoco. Okay. Y yo no sé. El tema es que hay un cuerpo más y no sé dónde estará el otro, pero yo sí, me lo puse iba a decir, claro. Al duende en zona de seguridad. Así que sé que al menos el de administración, él no lo mató. Pero no sé dónde está el otro cuerpo. O sea, no lo envió a volver. Yo desactivé el oxígeno en la parte de arriba. Okay. Hice la tarea de la mierda de las hojitas. Apenas empezó la partida, tiré la palanca para abajo para la basura. Y estaba Seba, que también vino a desactivar el oxígeno, pero lo desactivé primero yo. Y no había nada más. ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba. Ok, yo creo que la muerte de esa estuvo entre los que fueron a desactivar el oxígeno, claramente. Supongo. Porque una cámara da donde estaba el cadáver, ¿dónde? Pero adentro no ve. O sea, lo vi entrar a Daniel. Tengo la cámara en Discord, amigo. Todo lamentándome. Sí, no va, si lo mata él, no van. O sea, lo puede hacer, pero me parece. No, olvídate. Ah, igual lo ves visto matar, me parece. ¿Dónde? Porque te aparece la animación. Igual fue bastante rápido. No se veía el cuerpo, ni se vio sangre, nada, no. No se vio ninguna animación. Beto, ¿vos estabas con? Estaba en escudos. Fui para el lado de almacén y vi pasar a alguien para el lado de arriba. Pero capaz que era Damián. Y lo flasheé. Con... Yo salía de electricidad y me fui para administración. Hice de abajo. Antes de reportar. Escuchá, pará. Antes de reportar, yo estaba en el. Cuando reportan, yo estaba en el almacén. Yo venía de escudos. No estabas en escudos. Yo lo único que te di fue en navegación. Ahí estábamos con Oscu. Claro, yo estaba en navegación. Fui para escudos. Pero no hiciste Beto bajó. Por cámara, yo lo vi a Beto bajar muy temprano. Antes que vos, demente. O sea, eso sí, es antes que vos venías atrás y él ya estaba abajo. La misión de escudos es tocar tres clics. Y fui para el almacén. Y ahí vi pasar a alguien para arriba. Que pensé que era Seba. ¿Estaba en cafetería, Darkos? Arrancamos en cafetería, tiré primero la basura. Posteriormente fui a hacer la de tirar las hojitas. ¿Sale a robar su No, la alarma muy rápido. La basura está en almacén. No, es una basura. Hay una basura en cafetería. Ah, ok. Y la palanca para abajo. ¿Y Carre? Ah, Carre. Bueno, viste, duende. Yo te crucé a vos, helicóptero. Duende y yo tiramos hojitas y yo no lo vi a Darkos. Ojo que quedan 10 segundos. Yo no lo vi a Darkos por ahí. Yo no lo vi a Darkos ahí. Yo esquipeo, perdón, pero. Aparte, no pasó mucho tiempo para que haga esa misión sola y... No, lo hice primero eso. Darkos. Sí, me resulta raro Darkos. Sebas tampoco me acuerdo qué dijo, pero vamos, sigamos. Ok, tal vez. El Seba se evapora la lora que no se eleva, se eleva toda la rima con todas las horas, broda, no lastima, solo vea. Uy, amigo, me quedan todas las tareas, amigo. Qué hijo de puta, el re gangster, me mató de una, ni la dudó.
Haciendo la tarea. Felicidades por tu tema, Lid. Muchas gracias, amigo. Escúchenlo al temita. El que no lo escuchó, dele amor, compártelo en sus redes, dale like y suscribí. Bueno, para youtuber. No, amigo, lo hice el primer intento, olvídate. Andate, Lid, tirono. Buenas, tripulación. Buenas. Me encontré el cadáver de el Violeta, creo que fue. Estábamos justo con Sebas. Carrera. Yo puedo confiar en que Sebas no es, por varias razones. Primero porque hizo la misión de descargar y tardó lo suficiente, tipo, tardó una banda, entonces yo me hizo desdudar. Y después estuvimos juntos mucho tiempo solos y nos encontramos juntos el cuerpo de Violeta. Sí, de hecho está en la parte. ¿Dónde? En electricidad. En electricidad. ¿En qué parte? ¿La parte de arriba o en la parte de donde se arregla? Arriba a la derecha. GTA. Arriba a la derecha. Bueno, ¿y entraron a alguien? ¿Qué onda? ¿Entraron juntos y vieron eso? Conocido exactamente, sí, la puerta estaba cerrada. Cuando entramos, fuimos para hacer unas misiones que tengo ahí arriba y vimos el cuerpo. ¿Y el resto dónde estaba? Acusando el anterior a mí, quiero nada más limpiar mi imagen. Ocular me vio en la parte de tirar basura y que entré por el lado derecho. Por ende, es imposible de que yo haya ido a la parte derecha. Hay dos asesinos, Darcos. Yo, claro, sinceramente, no te presté atención. Hay dos asesinos, pero bueno, yo sí te vi, Oscu, en la parte. ¿Beto? De ¿dónde basura. Andabas? Después fui a administración. Sorry. Lo primero que hice fue, arranqué para la derecha, después fui para la izquierda, me metí en ala médica, y después fui para arriba a la izquierda, al rector. ¿Cómo que arrancaste para la derecha y fuiste para la izquierda? Sí, arranqué para la derecha, pero fui para la izquierda. Beto está... Ah, no, ¿por qué? O sea, arrancamos, te digo por qué. Bueno, indignada. Fuiste para la izquierda, no arrancaste para la derecha. Fuiste para la izquierda, yo estaba en cámara, te veo pasar, cortaron la luz y fuiste directamente a electricidad. Bueno, entonces yo no fuiste hacia electricidad, no hay cámara de electricidad. Bajaste por el pasillo y te fuiste. O sea, te fuiste en vez de seguridad o reactor, no entraste ni a reactor ni a ningún lado. Y por el pasillo no cruzó, por el pasillo no cruzó. ¿Con qué? Eso es lo que iba a decir yo. Yo estaba en la zona de administración. Para mí, él entró antes que todos, lo puso y se metió en la alcantarilla. Y se fue por la alcantarilla y salió a médica. Y según su discurso terminó en la médica. En médica estaba el demente. O sea, en médica estaba el demente. No, porque vi un puntito en médica de la nada, desde administración vi un puntito. En médica, así era, iba a ver qué no, pasa. Para mí están divagando una banda y el dónde le está metiendo un tremendo chamullo. Porque yo. Pero Beto, ¿fuiste o no fuiste para abajo? A ver, para abajo tengo, fui, claro. Yo tengo una desconfianza de que apenas Duende le tira a Beto, Darcos le tira. Y eso me parece raro. ¿Y cuándo contaste que había sido para abajo en tu primer discurso? Sí, sí. Yo dije que Darcos no tiene la misma información que yo, igual. No, por eso, para mí Darcos está sucio, pero. A mí lo que me parece. Y no mato en esta ronda. Está bien que no me baneé hoy, pero no me digas que soy un asesino, por favor. ¿Por qué opinas de Beto? De Darcos fue que Lidl empezó rápido, se quiso lavar las manos. ¿Para dónde fuiste? ¿Fuiste para abajo? ¿Fuiste a electricidad o dónde fuiste, Beto? Rápido. Anda, ¿quién fue a la izquierda? Llamar a otra amiga. 35. No, pero dale. ¿A quién fui para la izquierda? Lo primero que hice fue mover para la derecha, pero después fui a la izquierda. Es lo primero que dije. Me metí en la médica, se cortó la luz y fui para el lado de electricidad. No llegué a electricidad. Beto. No, que no llegaste. La luz se arregló, amigo. Pero lo hará del lado que murió. Y confío en Duende, No llegaste, boludo. Sorry, te mandaste mucha fruta. Está bien. O sea, cuando tocaron la luz ya estaba arreglada. Es imposible que no haya llegado. No puede ser tranquilamente Duende y Demente también. Mandó mucha fruta. Ya está. Soy yo. Dale, papu. Yo voté a Beto, pero estoy sospechando también de Duende. Que la historia no. No te crees llenar, Beto. Mandate izquierda, derecha, abajo, arriba. Era una ulti Mortal Kombat. Pará un poco. Bueno, sacaron a uno. ¿Quién era el otro? Damián Cook, ¿no? Ah, gente, no voy a salir tampoco. Tampoco soy Gil. Le cago la partida a todo porque pierden si yo salgo porque no termina misiones. Además no me cuesta nada esperar 5 minutos, manga de pajas. Ojalá que terminen todas las tareas en esta ronda. Che, ¿para qué ese botón de use, amigo?
No te hagas en paz. Que no pruebas en GTA, bro. Mirá, pum, pum, pum. Uy, arregle, Qué malas. Esta tarea es la más fácil que existe, boludo. What the fuck. Una sola. Un gran tipo tan hijo con no. Mira, Tituca. Y Torti, me voy a recibir. Ahora vamos a ver cómo mata el maldito sucio vil asesino. ¿Beto era uno, gente, o no? No, no. Ah, bueno. Che, ¿dónde está el asesino? ¿Con qué vaya? Acá estás, mirá, sucio y vil asesino. No. No. Tremendo cadáver. ¿Pero quién lo mató, amigo? Si lo mató él, la hizo muy bien. Beto. ¿Qué tal? Pom, pom, pom. Okay, uy, 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 lo que acaba de pasar, lo que me acaba de pasar. Bien, cuente. Lamento decir, ay, es que no sé si hacerlo, es que es un bug del juego. Gracias a un bug del juego sé quién fue. Básicamente me mató cuando leí el botón. No, no, estás muerto, desactivado. No, 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 si estás muerto, no. Desactivado. ¿Estoy muerto? ¿Se supone que estoy muerto? Okay. Sí, 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 estás muerto. Sí, ah, sí, te mataron. ¿Qué? A ver, ¿aparece muerto? Bien. A mí me aparece. No, a mí me aparece como... A mí me aparece abajo de todos los muertos. A mí me aparece como que. Entonces estás muerto. Yo tengo la boca abierta, amigo, porque tengo la boca arriba. Yo lo sacaría. Va a aparecer muerto. Tengo todo. Okay. Okay. Ok, dale. Sí, no lo digo. Entonces somos Damián, sí, sí. Cook, Darkos, Duende y yo, los que estamos en la discusión. Sí, 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 sí. Ok. Bueno. Ok, estoy de acuerdo. Okay. ¿Estamos de acuerdo que vamos bien? No. ¿Por qué decíamos bien? Creo, quedamos cuatro. Yo creo que todavía... Y no, iba a decir que todavía quedan dos, pero es imposible porque hubiéramos perdido. Tengo una sola pregunta, Duende, ¿vos qué estabas haciendo ahora? Yo terminando, me estuve haciendo mucho la paja en seguridad y estoy terminando. ¿En qué lugar estabas? En el último momento en administración. Administración, ¿y vos, Darkos? Yo, Damián. Yo estuve a la derecha, estuve en Meteoritos un rato, después bajé y me estaba yendo para almacén. El tema es que no sé dónde. Damián, ¿y dónde no se vieron? Una banda con el oxígeno en un momento. ¿Por qué tanto? En el oxígeno. Cuando entré lo resolví, entraron dos después que yo y después me fui para arriba y lo resolvieron al toque. A ver, tenemos una. Porque es más, en un momento dije, mierda, entramos todos al mismo y nadie fue a arreglar el otro. Dale. Tenemos una información que no sé si se puede usar, pero es más que evidente que a Oscu lo mataron en cafetería cuando apretó el botón. O sea, al mismo tiempo porque vio algo y lo mataron. No sé si en cafetería, para mí, hasta donde. No sé si reportó. O sea, tocó el botón. Eso lo sé. Mirá, yo no sé si salió la animación de botón, eso podemos refrescarlo. Porque no es, digamos, si salió el botón, esa información la tenemos. Ah, porque es diferente la animación. No me di cuenta. A mí me pareció que reportó cuerpo. Report body. Ah, ok. Vale. Entonces no tenemos ninguna info, qué sé yo. Y no, porque no sé dónde lo reportó, a eso voy. Dami, vos dijiste que estabas en dónde, en escudo. Yo estaba en la derecha. Meteoritos. ¿Y dónde fuiste? Ahora, el último momento, ¿dónde estabas? Bajé. Me empecé a bajar para almacén. Por la parte derecha, por navegación. Sí, sí, todo por la derecha. Todo por la derecha para almacén. ¿Vos ¿Pudo haber reportado cuerpo? Porque, o sea, tendría que haber tenido el cooldown el asesino para matar a dos. Sí, porque si hay dos asesinos estaríamos perdidos, o sea, ya no estaríamos. Yo iba a terminar administración e iba a ir a tocar el botón porque daba el tiempo para que maten a dos. Tipo, pasó una banda de tiempo, yo hice una banda de tiempo. Para mí hay uno solo y ese chabón mató a dos. Yo estoy en ala médica,
Y hice, bueno, hice algo para ver si alguien era asesino. No lo podemos llamar los pero quedan 15 segundos, perdón. Quedan 15 ¿Y Darkos? Segundos. Para mí es que tiempo si hacemos la misión. Yo desactivé, okay, sí, vale. Por favor, hagamos la. Me queda una. Pero desactivé, me lo crucé en la de Damián. Damián, tenés una cara de picarón. Damián estaba cara de pillo. Ahí, pero no tengo info. Me mataron. Ojo que puede ganar, Sí, puede ser Damián, puede ser. Muteate que te escuchen culpándome, boludo. Acabo de ver el cadáver, no reporto, ¿no? El de Goku. Nah, no lo reporten, no lo reporten. Okay. Esa desmuteada igual que pegaste, Darko. Estamos todos acá. Mentalmente, dale, amigo Cook, confío en ti. Bueno, ¿por qué tiraba para el otro equipo? Lo están todos persiguiendo para que se sienta zarpado. Bien ahí. ¿Quién era? Era yo, pa. Damián era uno. Era yo, boludo, pero terminaban las tareas al toque. No me dio tiempo de nada, boludo. NT, amigo. Era boludo, pero viste el hermoso bug. ¿Viste el hermoso bug? Sí. Igual yo confiaba, boludo. Yo dije, lo encontramos con Damián. Igual no sé. Yo lo estaba viendo ahí de muerto y dije, ¿qué onda que ninguno lo reporta? Tipo, estaba ahí como medio flasheando. Premio a Fair Play a Oscu, que no dijo nada. Gracias. Claro, sí, gracias. Oscar. La hizo bien porque no arrancó con la info, encima, preguntó, y la verdad que le podemos solucionar sobre la marcha. A mí me mató. Bueno, no, muchacho... cuando me di cuenta quedaban muy pocas tareas pendientes y dije, no, tengo que matar a dos en este tiempo, es imposible. Yo no, me, no, no sabía qué decir porque no estuve en ningún lado. No, sí, te agarraron del ala, boludo, te agarraron del ala. Los maté carrera, me metí en la mataste. Encima, cuando termina la primera. Cuando termina la primera, yo digo, para mí es Beto, dije yo. Para mí es Beto. Hola, Beto le quería, digo, me va a matar. Beto, ¿no? Bueno, muchachos, nos vemos después jugamos. Yo me tomo el palo, así que divierte. Nos vemos. Cuídate, perdón, no hay visual task, ¿no? Me recontra fui, papu.